Sorry there. So uh, hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. Welcome to another lesson to um, another day. And um, yeah, let's uh, let's get started with you know our class today. We are going to be talking about um, what we left pending yesterday, which was vocabulary about clothes or clothes vocabulary, <clears throat> and. We also have um, callers and possessives. So those are the main things that we're going to be covering this evening. I know that I have promised you guys many times that we were going to talk about um, possessives and about how the apostrophe works for us to establish possession over something. Uh, but yeah, tonight is finally the night when that happens and when we get to learn about um, possessives. So, yeah. That's going to be the main thing for this evening. I hope you guys are doing amazing and I hope you have had uh, an amazing day today. So, for starters, uh, we're going to have also the question, the practice at the beginning of the class, which is always going to be part of the lessons. Um muy bien. Decía, verdad? Esta noche vamos a estar trabajando en el tema eh, que dejamos pendiente desde el día de ayer, que sería el tema de la ropa. Así que vamos a seguir con esto. También vamos a hablar un poco acerca eh, de los colores. Los colores que, más que todo, será lo más básico. ¿verdad? No vamos a estar indagando en colores muy, muy complicados, pero igual vamos a hablar un poco acerca de los colores, que, como bien les decía, también los colores funcionan como adjetivo. O sea, los colores en inglés en español, y me imagino que en otros idiomas también, son considerados adjetivos porque nos ayudan a poder identificar una característica específica, pues, de un objeto, ¿verdad?, o de algo que se encuentra alrededor nuestro. Así que, también los colores funcionan como adjetivos. Y, además de eso, hablaremos acerca del tema que desde el principio casi les he estado prometiendo que vamos a tratar, que es el tema de los posesivos. Um, bueno. Um, first of all, The question tonight. What is the question for this evening? It's relatively simple. You guys don't even have to break a sweat. Um, ahora, traten de pensar en el motivo por qué. Sí. Si no saben así directamente contestar o decir el por qué, traten de buscar, ¿verdad? El por qué. Sí. Desde de, de su preferencia, porque esta noche va a ser una, una pregunta acerca de preferencias. Um, entonces, traten de averiguar. um if you can or want to say it de lo que ya saben it would be amazing if not if you want to use like a translator or something go ahead and do it but the question tonight is which one do you prefer going to the mountain or going to the beach so which one do you prefer or what's your favorite you know going to the mountain or going to the beach so um so, so just to give you guys some time i have to tell you in my case, it's very hard, you know, to pick one because um I think that both of them are very good. Both bring uh, some fun and some adventure into them. But if I'm going to be like highly, highly honest, I think I will pick um the former. Ahora esa palabra que les acabo de decir, former. Sí, es una de esas palabras que a mí me gusta eh, compartirles de vez en cuando. Y tenemos que former, si sí, la acabo de enviar ahí en el chat, significa la primera, básicamente. Entonces, cuando tenemos dos, tres, cuatro opciones en una conversación um, y tenemos que elegir, digamos, entre la que preferimos, si decimos de former, significa que hablamos acerca de la primera. ¿Ok? Entonces, um, former, uh, let's say, oh, también, también, puede utilizarse para referirse a el anterior, porque esa es otra, otra, otra opción, digamos, otra cosa en la cual se podría llegar a ver. ¿Sí? Former, en el caso de, por ejemplo, hablar um, former president, sí, sería un presidente anterior. Um, former what? I'm a former student of UGB, o sea, un antiguo estudiante. Um, what else? You are... A former relationship to your ex. see, sí, o sea, son, por ejemplo, una relación de su ex, perdon. Entonces, uh, there you have it. Former. All right. Um, but the thing is, I, in my case, I prefer the former, which means that I prefer the mountain. I feel like the mountain offers more adventure. It offers, like, um, new things all the time. And the beach, sometimes, in my case at least, and I'm talking completely about my personal case because I live close to the beach. Um. I feel like it's boring sometimes, you know, at times it's like um too much of the same and it's not as entertaining. The mountain may be dangerous, and I understand when people may say that, but still, I feel like um the mountain, you know, can be more interesting um for me to go now, let's go ahead and start hearing from you guys and start hearing your opinions. So I think that I would like to start by hearing maybe from. Robert, in your case, Robert, which one do you prefer? Going to the mountain or going to the beach? Ah, uh, no sé si comprendí bien, pero hablas de que de la montaña o la playa, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, uh, which one do you prefer? ¿Cuál prefiere? Ah uh, uh, la montaña, the mountain. The, the mountain? Mountain. ¿Y why, por qué. Eso les dije, que buscaran el por qué. Por eso estaba hablando yo para darles chance que busquen el por qué, averigüen el por qué. Si no, pues igual, si lo gusta hacer así, si, si puede tratar de dar una pequeña explicación, go ahead. No sé cómo decir la naturaleza. Los mm. paisajes. Okay, because of nature and the landscapes. Sí, Because mm -hmm. of nature, sería lo de la naturaleza y landscapes. Is lo de los paisajes, landscapes. Let's see, there we have it. In nature, pues es bastante sencillo. Simplemente sería así: nature and landscapes. Let's see. Okay, great. So you prefer to go to the mountain because of the nature and landscapes. Um. Okay, how about in the case of uh, Roxana? How about you? Which one do you prefer? Do you prefer to go to the mountain or to go to the beach? Ooh, I think your microphone is still up. Oh, there we okay. go. Okay. Um, I prefer the beach because I love the sea. Sea, Yes, that's how you say it. And um, I love the sunset oh all right great uh, very good that is a very nice okay. you know reason why um you would prefer to go to the beach because yes that's the one that holds um sunsets and of course sunsets are just unbelievable sometimes you know there are i have seen at the beach i think that i have seen three or four sunsets i haven't really enjoyed you know that event many times in my life uh but the times that i have been at uh, the beach uh, by the sunset, it's just incredible. I don't know all the colors, all the the things that happen. It's just amazing. So yeah, it's it's a great reason, you know, to pick um uh, the beach. So very good, nice. How about in the case of uh, Eden Nielsen? So Eden Nielsen, if you have to pick, which one is your favorite? Is it the beach or is it the mountain? I like the mountain more for the tranquility, natural and adventure. All right, very good. Yes, very nice. Um, now, eso como se lo dijo, está muy bien, pero tenemos también esta otra forma, miren, que puede sonar más natural. Y es el decir, I like better. Sí, I like. Uh, y ahí, pues obviamente, ponemos qué es lo que nos gusta, ¿verdad? Eh, y luego, better. O sea, yo podría decir. I like, as you said, I like the mountain better. Um, el decir, I like it more. Está bien. O sea, tampoco estoy diciendo que es malo, sino que eh, para sonar más natural, que suene mejor, eh, puede ser, verdad? Con el, I like the mountain better. And you have so much, um, you know, on your comment because yes, uh, the mountain provides you tranquility. It provides you that that um way of like connecting with nature that. I don't know the beach. Maybe because it has turned into a business, it it doesn't offer that anymore. Because I feel like, well, in my personal experience as well, as I said, I am you know close to the beach, so it means that um I have the chance to go very often. Actually, last Saturday I went to the beach, and uh, I do this thing that I don't like to go to like businesses you know like they are, they are always like tents and, and tons of businesses and restaurants around the beach i don't like to go there and it's just because i don't feel like the beach is supposed to be enjoyed like that it's not like for a business i feel like if you want to enjoy it in its natural form it's better so i what i do is that i have discovered a spot where i go and uh, there is basically no one there there's no um no sellers no nothing so it's like a lone place there are some hotels around because yes but those are basically like the private sectors of the beach um so i prefer to go there because it's it lets you experience the the thing a little bit better o sea basicamente a lo que me refiero es a eso verdad que no sé en mi caso la playa eh, como bien dijo denison a mi no me gusta tanto tanto por lo que ofrece, o sea, no es una conexión directa con la naturaleza, sino que casi siempre es más una interacción con negocios. O sea, que la playa se ha convertido más en eso, en un negocio. En cambio, en mi experiencia personal, o sea, por ejemplo, miren la vez, esta vez que fui, solo gasté 3,50. Sí, solo compré un churro, dos jugos y eso fue todo. Entonces, o sea, son cosas que difícilmente el resto de ustedes pueda decir eso, ¿verdad? Para ir a la playa... ¿Necesitan, o necesitamos, si vamos a la playa a comer 50, 60 dólares. so it's not like you know you don't necessarily enjoy the beach you go to do a business so that's the reason why in my case um i prefer to go to like the lonely places of course when i go with family when i go with other people i will go to businesses because they they don't want to like what eat some seafood um or i don't know just um maybe have a hammock or something in my case, I don't. It's a what I all I take with me is a towel. So I I throw the towel on the sand, and I sit behind uh, um behind a rock or maybe under some shadow, and that's it. You know, I try to enjoy myself with the beach, not with the businesses. So it's it's complicated sometimes. And as uh, Roxana said, you know, I think that the beach is more enjoyable when you have the chance of like being there on your own instead of like being around so many people. But yeah um so great option very good luis how about nancy in your case nancy if you had to choose between going to the beach or going to the mountain which one would you pick mm -hmm. i like the beach and yes. why i like the beach because it gives my peace oh okay great mm -hmm. um so yeah it's it's something that you can also reach you know um, feeling tiny in front of such a huge amount of water, you can get to feel peaceful. So yeah, it's understandable. It is of course understandable um, that you may get you know to like the beach better. So nice, very good. Um, how about in the case of Emily, if you had to pick Emily between um going to the beach or uh, going to a mountain, which one would you choose? It's uh her hours. I like that, okay. but it's, uh, good and uh, enjoy. Enjoy, yes, enjoy, enjoy. <laughs> OK, um, so, yeah, it's it's it is difficult sometimes and it's true, it's difficult, you know, to choose between the beach or the mountain. Um, there are very few people who are like completely sure about what to pick it depends sometimes on the mood or the kind of activity or the kind of conversation that you want to have because for example if you go to the beach it's hard to like um you know have a a deep conversation because normally what we do is that we go with friends or family and there is always like that chance of like doing something else but if you go to a mountain if you go hiking just with one person because no one because not many people sorry enjoy going there um you have the chance of like um having more privacy to some extent and uh, at the same time you can also go alone and enjoy yourself however it's not recommended no ah el profe dijo no it's not that i'm recommending you guys to do it but it's an option you can go alone um for example, my grandparents, they live close to a mountain. Well, they live close to El Chaparrastique. So, you know, there are like tons of tiny mountains or hills before getting there. And when I remember when I was younger, I loved to go for hikes on their, um I mean on those um hills. Because yeah, I mean, it was just great. It was great to like feel the peace and the wind and and everything around. So it is hard as you said it is hard to pick sometimes between the beach or the mountain all right um, how about in the case of senia how about you senia if you had to pick between the mountains or the beach which one would you pick i prefer the mountain because i like the tree in my house i saw a tree and many flowers okay i like great very good that sounds amazing and i remember that you once said that you like also to um to do like gardening so yeah that's great you know um having that connection with nature and um enjoying your time with like trees and flowers is of course something very good to have so good very very good and now the last person for tonight i think that it's going to be azucena in your case azucena which one would you prefer, going to the beach or going to the mountains? Eh, the mountain. okay. Eh, and... because, because it, it is relaxing. all right. very good. okay. thank you very much for sharing. and uh, muy bien. ahora quiero decirles que honestamente me gusta mucho que estamos practicando y que nos estamos quedando callados. eso es algo muy, muy bueno. Sí, me alegra, en serio, que, o sea, ninguno de ustedes se ha quedado como simplemente diciéndome, um, no sé, porque pues eso no sería el objetivo, sino que el objetivo es tratar, ¿verdad? A veces tal vez no sea tan fácil, pero pues la idea es esa, la idea es que es un reto también, no es solo, um, como decimos a Buen Salvadoreño, no es solo que atraer van, ¿verdad? Sino que, o sea, se, se tiene que um, seguir un proceso. Y pues me gusta mucho eso, así que muchas felicidades para todos, que pues en lo que va, ya básicamente que mañana terminamos la tercera semana y pues en tres semanas, ¿verdad? Estamos ya logrando generar estas, eh, ¿cómo se llamaría? Estas frases que estamos usando y eso es algo muy bueno. Así que um, vamos a seguir así, sí, vamos a seguir practicando y pues ahorita vamos a hablar acerca de la verdad, ropa. Ayer les estaba dando una explicación así un poco vaga de algunas cosas porque, pues sí, ¿verdad? Estamos ya... Eh, terminando la clase. Pero ahora vamos a hablar en forma más específica acerca de estas dos divisiones o subdivisiones que tienen que ver con la ropa, las cuales tratan acerca de clothes for work and clothes for leisure. Sí. En el caso de las clothes for work, les decía ayer, eh, tenemos las shirts que, pues, es más recomendable utilizar esta palabra para referirnos a, pues, las camisas así de botones eh, que utilizan los hombres. Sí. Luego tenemos las ties, que igual les decía, esto es algo bien específico de los hombres, difícilmente, ¿verdad? Una mujer va a utilizar una tie. Um, lo que sí puede ser que eh, utilice es un bow tie. Sí, los bow ties puede ser. Más que todo en el caso de la, um, las personas que trabajan como meseros, es mucho más común que ustedes vean que pueden estar utilizando un bow tie. Un bow tie es un corbatín eh, y se escribe, entonces les voy a mandar en el chat cómo se escribe el bow tie. Ok. Sería de esta forma. both tie. Muy bien. Um, entonces, un corbatín, that might be more, you know, for, for women. Now, um, the belt. Ayer les decía, el belt es el cinturón y este sí puede ser utilizado pues por ambos, por, tanto por hombres como mujeres. So, yeah. The belt. Um, there is even a, a definition about your body. Hay una, una cuestión acerca del cuerpo en la cual nos eh, referimos a esta como el belt line. Sí, el beltline sería como la línea del cinturón. Entonces, ajá, también está, ¿verdad? Esa otra, esa otra opción ahí. Beltline. Ok, Then we have the coat. ¿sí? En el caso del coat se refiere, ayer les decía, a un abrigo. Este básicamente viene siendo como um, una cobertura que está incluso por encima del traje. sí Oh, y esa es otra cosa importante. Um, acá tenemos sí el jacket, que pues igual les decía es. es se refiere a la chaqueta. Nosotros normalmente conocemos chaqueta como, digamos, aquellos artículos que nos ponemos cuando hace frío. O, al menos en mi caso es como yo reconozco, ¿verdad? En muchas ocasiones es lo de chaqueta. Sí. Pero eh, en el caso del el inglés, vamos a referirnos como jacket a cualquier cosa que esté por encima de la camisa. Sí. O sea, que si yo tengo, por ejemplo, una camiseta y luego... Estaba utilizando una chaqueta de denim, sí, yo puedo decir, denim jacket, porque el jacket es simplemente eso, es como algo que está cubriendo, ¿verdad? Lo que ya llevamos puesto. En este caso, pues, eh, no, te, no existe necesariamente algo específico para referirnos a, eh, el saco, a menos, claro, que utilicemos un nombre compuesto, que en el caso del nombre compuesto es diferente, porque pues ya es como su mismo nombre o su misma denominación lo, lo marca, ¿verdad? compuesto, o sea, no es natural, sino que, pues, ya viene formado eh, te puedes unir dos cosas. ¿Qué podríamos referirnos como jacket? My, uh, my suit jacket. Sí, my suit jacket. Ahora, esta palabra es a la que yo quería llegar. Suit. Sí. Algunos de ustedes, estoy casi seguro que en algún momento se ha topado por ahí en Netflix con la serie de suits. Y solo han visto verdad que está ahí y muy probablemente lo han dicho como suit. Es probable. No estoy diciendo que así sea pero es muy probable que en algún caso la hayan visto y digan, ah, sí, la serie esa de es suits. Um, pero no, se llama suits, ¿sí? Y así es como vamos a decir traje. No traje de que yo traje esto, no, traje de ropa, ¿ok? Eh, sí, va a ser suits. Entonces, un suit va a ser eh, compuesto por una jacket and pants, en el caso de los hombres. Y esto también algo que es un tanto clásico, ¿verdad? Ahora, las mujeres, el suit normalmente... Está formado por. Um, bueno, siempre esta se, re, se va a denominar como jacket, o también les decía, puede utilizarse el nombre de blazer. Uh, pero tengo entendido que la diferencia principal entre los jackets y los blazers es que los blazers son como un poco más ajustados. Entonces, eh, pero igual, ¿verdad? You guys can say jacket or blazer, depending on um, your preference. Así que bueno, tenemos jackets or blazers and a skirt. Ese se supone que es el traje para una mujer, ¿sí? A jacket and a skirt, o a blazer and a skirt. Ahora, en la actualidad, pues ya básicamente se ha dejado atrás, ¿verdad? Este tipo de paradigmas y es mucho más común que también las mujeres, las mujeres puedan utilizar una jacket and pants como suit. Entonces, pero suit básicamente se va a entender como cualquier vestimenta que nosotros entendemos como formal, ¿sí? Entonces, eh, esos son los suits. Ahora bien, cuando solo decimos la palabra suit. ¿sí? Eso, es, eso pasa cuando solamente decimos la palabra suit. Si, de, si, por ejemplo, lo utilizásemos en una cuestión diferente, como lo tenemos acá, hay un ejemplo de hecho de esto, como el caso del swimsuit. ¿sí? El swimsuit no es que necesariamente vamos a andar formales ¿verdad? para nadar, sino que el swimsuit es un traje de baño. Así que esta verdad es una versión diferente. ¿sí? Swimsuit es distinto a un suit. Pero aquí su misma composición, o sea, ya les dije, son compuestas. Entonces, esta eh, composición que tiene nos deja ver que eh, tiene un objetivo específico. Y en este caso, el objetivo específico es swimming. Así que ahí lo tenemos, ¿verdad? Un swimsuit nos sirve para esto, para nadar. Um, por ejemplo, algunas personas tienen uh, biking suits, sí, biking suits sería su traje para andar en bicicleta y pues así como esto, verdad, habrá muchas otras opciones de trajes específicos o trajes que se utilizan para desarrollar actividades específicas, diferente a los que son uniformes, los que nosotros conocemos como uniformes también eh, muy comúnmente van a ser conocidos como uniformes en inglés, en el caso de like a soccer uniform o a police uniform, sí, esos van a ser siempre reconocidos como uniformes, pero aquellos que sean trajes, eh, por ejemplo Um, los trajes típicos, ustedes pueden decirlos como typical suits, sí, o classical suits. entonces, esos van a ser como conocidos como suits, pero porque tienen, como les digo, un objetivo bien específico, muy bien. ahora, pero si la palabra suit se utiliza por sí sola, simplemente se va a referir a la vestimenta formal. Eh, then we have shoes, sí. nos podemos referir como shoes a todo aquello que tenga que ver con zapatos. Es cierto, pero cuando hablamos de shoes, o sea, así como de forma bien específica, se va a entender como los zapatos formales. Entonces, shoes es específico para los zapatos formales. Igual se va a entender cualquier tipo de zapatos. Si ustedes dicen, I need some running shoes, I need some, I don't know, um, casual shoes. Sí, se va a entender, ¿verdad? Igual que ustedes están hablando de zapatos, um, pero los shoes, shoes, son los zapatos formales. Eh, les, aquí creo que les mencioné más o menos que en el caso de las mujeres no utilizan una tie, pero puede ser más común que utilicen una scarf, sí, un scarf o también um, un handkerchief. Esa palabra suena muy complicada y sí lo es, porque sí es complicada, pero eh, significa pañuelo, sí, handkerchief. Ahorita se las voy a enviar y cuando la vean van a decir, ¿qué? ¿Estamos estudiando inglés o alemán? Bueno, ahí está, handkerchief. Sí, esa palabrita se va a utilizar para referirse a pañuelo. Cada vez que ustedes eh, quieran hablar acerca de alguien que tiene un pañuelo, pues esa sería como la forma verdad más apropiada eh, de decirlo. Sí, handkerchief. Bueno, um, les decía, la skirt también es parte de la, del traje principal formal de una mujer. Y luego están los heels. Heels o high heels. Eso va a depender de cómo ustedes quieran re, eh, referirse a ellos. Pero los heels básicamente son los tacones. Si ustedes dicen high heels, pues están diciendo tacones altos. Es la diferencia que existe entre decir heels o high heels. Pero sí, están los heels en los high heels. Um, entonces, esto, ¿verdad?, es otro de los aditamentos principales. Um then we have a raincoat, sí. Entonces, el coat les decía, es un abrigo, pero un raincoat tiene, una vez más, así como en el caso de swimsuit, tiene un objetivo específico. Un raincoat es un abrigo para la lluvia. Sí. Entonces un raincoat es un abrigo para la lluvia. Diferente a un coat coat normal. Luego está el dress. Um, dress. Es la palabra que se utiliza para vestirnos también. O sea, por ejemplo, si ustedes están diciendo mmm, o quieren decir que me voy a vestir, pueden decir, ¿verdad? I'm going to get dressed. Sí, I'm going to get dressed. O si alguien se estaba vistiendo, pueden decir, ¿verdad? Oh, he or she is getting dressed. Entonces, pero también la palabra dress, así por sí sola, se puede utilizar para decir vestido. Entonces, cuando hablamos de los vestidos, um, van a ser reconocidos como. Dresses, sí, dresses. Muy bien. Um, esto entonces, raincoat, dress, um, shoes, high heels, jacket, todos estos son eh, principalmente la, la ropa que utilizamos para trabajar. Por otro lado, está la ropa para el día a día, sí, la ropa para, para pasar el rato. Y aquí tenemos ya dos opciones también diferentes. una que está como un poco más enfocada, verdad, en lo que se, sería eh, el tiempo del verano y otra que está un poco más eh, alineada hacia lo del invierno. Pero bueno, veamos. Paso a uno. paso a paso, perdón. Tenemos el hat. A ver, la palabra hat es una palabra que se puede utilizar con diferentes connotaciones, porque ustedes con usted con diferentes connotaciones en el sentido, en un sentido muy similar. Eso sí. Básicamente todos los hats van a estar sobre la cabeza, ¿sí? Pero lo que va a cambiar será lo que venga antes del hat. Por ejemplo, si ustedes hablan de un cowboy hat, ¿sí? Un cowboy hat es un sombrero, pues, vaquero, digamos. Entonces, un cowboy hat es un sombrero vaquero. Eh, si ustedes hablan acerca de un winter hat, que sería el que tenemos acá. En este caso en español no se llama eh, sombrero, pero sí se va a conocer como gorro, ¿verdad? Entonces un winter hat será un gorro, sí. En inglés es específico se dice winter hat porque se supone que pues, son tejidos en lona o, o, perdón, no lana, lana o materiales similares para conservar el calor. Entonces por eso se llaman winter hats, sí, son gorritos como para el frío. Entonces esos son los winter hats. Luego estemos, tenemos los uh, baseball hats, o también se pueden decir baseball caps, que aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Baseball hats o baseball cap, o simplemente cap. Eh, y eso va a ser la tan conocida gorra, ¿sí? Um, también podríamos hablar acerca de los beach hats. Los beach hats son pues los, um, los sombreros, perdón Como para la playa, ¿sí? Los beach hats. Y qué otro, creo que en cuestión de gorros, esos son como los principales. Entonces, la palabra hat, como les digo, se puede utilizar en diferentes combinaciones para referirse a pues, estos artículos que están sobre la cabeza. Then we have a sweater. Um, un sweater es básicamente lo mismo que decir una sudadera. ¿sí? Un sweater, así como ustedes todo el tiempo han dicho, ¿verdad? el, el, el suéter, sí, pero es sweater. Um, es una sudadera. Ahora bien, un sweater uh, has two different uses. One of them is to keep inside um, the heat, and another one is to produce heat. Entonces los sweaters pueden ser utilizados para mantener el calor o también para producir calor. Sí, para mantener el calor principalmente si el deseo es, eh, pues digamos si estamos afuera eh, en un lugar donde hace mucho frío. Eh, usamos un suéter para poder mantener verdad el cuerpo un poco caliente o tener mantener la temperatura en el caso de utilizar un suéter para producir calor esto se hace cuando las personas practican algunos deportes y se colocan suéteres para poder sudar sí para poder producir mayor calor y de esa forma eh, quemar verdad más más calorías así que um, esos son como los dos usos principales de los suéteres eh, y por eso mismo también se conocen como sudaderas. Luego tenemos los gloves. Los gloves van a ser los guantes. ¿sí? Y ahora, en el caso de los gloves, otra vez van a tener un montón de subdivisiones, pero todas estas siempre van a estar uh, antes ¿verdad? de la palabra gloves. Ustedes pueden hablar acerca de kitchen gloves, oven gloves, um, rubber gloves, um, keeper gloves. Entonces, un montón ¿verdad? de opciones de guantes. Uh, pero todos estos vienen siempre, o sea, pro, proveen la palabra para describir el uso específico que tienen y luego se utiliza siempre la palabra gloves como la principal, digamos, de este artículo. Luego tenemos los jeans. Sí, los jeans, en este caso, estamos hablando acerca, pues, de pantalones vaqueros. Sí, los jeans. Um, así que acá está, ¿verdad? Jeans. Then we have... Boots. Boots are, well, very common when, you know, the winter comes because they protect you from the snow. Eso es algo que, o sea, que pasa mucho, mucho en Estados Unidos. Las botas son muy comunes durante el tiempo de la nieve porque ellos te protegen eh, específicamente de eso, de la nieve. Créanme, es bastante difícil usar zapatos en la nieve o, pues, venir con zapatos cuando hay bastante nieve. Porque también a veces no es solo nieve, sino que también hay hielo y pues las botas tienen un poco más agarre, ¿verdad? Y los zapatos, o sea, más difícilmente nos van a ayudar a eso, a mantener el agarre. Les digo porque, pues um, yo casi siempre fui terco al respecto de utilizar las botas. Eh, en mi caso, o sea, no me gustaba estarme cambiando cada vez que salía de la escuela, ¿verdad? Cuando estaba el invierno. Yo estaba en el estado donde caía más nieve o donde cae supuestamente más nieve en Estados Unidos, que es en, en Minnesota. Eh, pero a mí no me gustaba usar las botas. Por ejemplo, cuando yo me iba para la casa, casi siempre yo andaba con, con um, ¿cómo se llama? Con bands o con zapatos así, bajitos. Pero una vez me di cuenta cuando estaba cayendo un montón de nieve y yo estaba cami caminando, ¿verdad? Así con los zapatos, que se me mojó absolutamente todo y luego los dedos estaban, o sea, ya se me estaban empezando a congelar porque la temperatura sí era bastante, bastante alta. Pues desde ese entonces me empecé a acostumbrar a utilizar las botas. Lo malo es que eso fue ya como en marzo, o sea, ya estaba a punto de terminarse el invierno, pero pues sí. Eh, Según si día, ¿verdad? Tienen la oportunidad. Háganle caso a las personas si les dicen que utilicen las botas, porque, o los guantes. Bueno, los guantes en mi caso, yo sí los empecé a usar desde bien temprano. Yo tenía la costumbre de que me iba en bici para la, para la escuela. Entonces, y. Recuerdo una mañana que yo empecé a ver ya como la, el invierno, ¿verdad? Y estaba todo blanquito, blanquito, o sea, y no era necesariamente nieve, sino que era como que se había congelado, ¿verdad? El, el sereno. Eh, entonces, y estaba todo súper blanco. Ese día estaba como a dos cuadras de la escuela cuando las manos se me durmieron, o sea, de lo, de lo helado que estaba. Y yo pues sí tenía guantes, pero eran guantes como de tela de calcetines, entonces es como que sí se filtraba todo lo frío. Um, y pues eso puede llevar. A una situación que se conoce como frostbite. El frostbite es como, si lo decimos en español, es la mordida del frío. ¿sí? Y si en algún momento ustedes sufren de frostbite, pues todo lo que les va a pasar, pues casi nada, se les va a caer, ¿verdad? La parte de la mano que se les congele. Así que eh, casi nada. A mí ese día que estaba, que les digo, que iba saliendo con los zapatos así irregulares, ¿verdad? Eh, de la escuela y se me, se me mojó todo, o sea, yo tenía que. Que tomar el bus y el bus se tardaba un montón para llegar al lugar donde yo vivía, se tardaba casi como una hora y media. Entonces, el bus de la escuela. Eh, durante todo el camino, o sea, el bus no tenía, ese día no tenía calefacción para nada, así que nos dijo, ¿verdad?, el tipo del bus: manténganse siempre con sus abrigos puestos y sus gorros y todo, porque hoy sí vamos a tener frío. Y. Exactamente así pasó. Entonces, y como les digo, yo cuando llegué a la casa no sentía los pies y la familia me quería llevar al hospital, ¿verdad? Para que me checaran porque pues podía estar en riesgo de frostbite. Aunque igual, si algún día les pasa, se van a dar cuenta eh, porque la parte del cuerpo que sufre eso se pone morada, negra, no sé, bien feo. Entonces, pero, pero sí, es bien, bien peligroso. Así que, if you guys ever do that, if you guys ever go to the States, be careful with that. Y más que todo en ciudades como Nueva York. Sí, en California no, ahí no hace frío. Pero igual, en ciudades como Nueva York, si algún día alguien los invita, si van, tengan mucho cuidado, porque en invierno eso es algo que pasa muy, muy, muy a menudo. O sea, y no, no es ninguna broma. Um, así que si pueden, ¿verdad? Siempre protegerse, um, es lo mejor. Sí, pero bueno, uh, so yeah, boots are very important. Then there is something that is happening. Here is starting to happen. Here is not like. Um, super super common, but in the US is way more common. En Estados Unidos es mucho más común que acá. El hecho de que los jeans básicamente desaparecieron. O sea, no desaparecieron en el sentido de que ya nadie los usa. Sí los usan los hispanos, pero en Estados Unidos la gente de allá um, ya no usa jeans. O sea, difícilmente ustedes van a ver a alguien de allá con jeans. Um, para los chicos si, si quieren, si se, les gusta darse de verdad el taco de ojo, pueda que sea ajá atractivo. Porque es mucho más común que se utilicen eh, leggings, ¿sí? O sea, utilizando, ¿verdad? Ya las um, mallas o uh, licras, ¿sí? Pero como de algodón. Entonces, es mucho, mucho, mucho más común uh, ver las leggings que ver jeans. O sea, esto va para todas las edades. Así que, that's another thing. Um, so, yeah. But, well, moving on. Moving into the winter thing. Sí, más o menos para hablar acerca de lo que... Perdón, um, summer thing. Que sería lo de la ropa de verano. Tenemos lo siguiente: um, cap, ya les había dicho antes, que se refiere a la gorra. Cap también se puede referir a un taxi. Así que tengan eso en cuenta. ¿sí? Si alguien en algún momento ustedes escuchan que dice, I took a cap, eso significa que se fueron en taxi. Y también cap es una palabra que se puede utilizar como nosotros utilizamos la palabra paja. O sea, cuando alguien dice, ah, me dice paja. Sí, Entonces eh, puede ser así también, ¿verdad? That's cap. Sí, cuando ustedes digan that's cap, pues eh, pueden entenderse así, o sea, como tipo broma diciéndole a alguien que está diciendo una mentira. Muy bien. Then we have a t-shirt. T-shirt. Cuidado cuando pronunciamos esto, no es teacher, es t-shirt. Sí, t-shirt. Um, esta de las t-shirts en realidad es algo interesante cómo obtuvieron su nombre. Um, no sé si ustedes en algún momento han eh, sido fanáticos o seguidores del golf, pero. Eh, esta palabra que está acá, es T, ¿sí? Se refiere básicamente a la persona que se encarga de cargar los palos y cargar las, las pelotas de golf, para el, para el jugador. Entonces, al principio, las camisetas eh, eran utilizadas más que todo por ese tipo de personas, o sea, por los que cargaban los palos. Um, el resto utilizaba shirts, ¿sí? Pero los T's, para tener, digamos, como un lugar en el cual el, el jugador pudiese secarse, utilizaban este tipo de camisetas de algodón y pues de ahí es donde fue surgiendo después la costumbre de utilizar las camisetas y además o sea al principio eran nada más como como centros ¿sí? muchas personas aún las usan así como como centro um, pero hoy en día verdad la camiseta es como más regular pero de ahí básicamente nace el nombre en inglés del T-shirt sí que es la camiseta del yogi parece que se llama en español creo pero que es la persona que se encarga de cargar los palos y pelotas de eh, los jugadores de golf. Bueno, entonces, el t-shirt. Así tienen un dato para que nadie les, um, les cuente, ¿verdad? Ya se lo pueden contar a alguien más después. La siguiente, shorts. Shorts es bastante fácil, es simplemente se refiere a pantalones cortos, ¿sí? Shorts. Um, el nombre completo es short pants, pero casi nadie utiliza ese nombre, simplemente decimos shorts. Luego tenemos los socks, ¿sí? Socks son los calcetines y por último los sneakers a ver, esto de los sneakers um, cada vez es menos común que se diga, antes quizás era un poquito más, pero hoy en día casi nadie lo dice así, sneakers hoy en día se, se, se utiliza más como para referirnos a el chocolate que a los zapatos, sí, alguna que otra persona tal vez en algún momento se va a referir como sneakers a los zapatos pero hoy en día es mucho más común que digan, o tenis shoes o running shoes. Sí, es mucho más común eh, decir tenis shoes o running shoes. Algunas personas se refieren a ellos como casual shoes, hablando de zapatos eh, que son del estilo, ¿verdad? Como de los Vans uh, o, um, o All Stars. Esos son más como casual shoes, ¿sí? Pero eh, estos así que son como para correr. O los que tienen diseño regular que nosotros conocemos como zapatos tenis ese mismo nombre reciben, ¿verdad? Tennis shoes or running shoes. Bueno, a siguiente pijamas. Esta palabra es una que es un tanto complicada porque pues, eh, se escribe pajamas, pero se pronuncia pajamas. pijamas. Casi como si la primera a fuese eh, muda, sí. Pijamas, sí. Pijamas. Estos entonces son las pijamas, pijamas. And then we have a swimsuit. Aquí antes les había dicho, ¿verdad? Los swimsuits son los trajes eh, de baño básicamente sí swimsuits ahora por otro lado tenemos esto que pues pueda que sea importante para alguno que quiera saberlo eh, esto de los cleats sí los cleats son los tacos o ¿sí? los zapatos que se utilizan eh, primordialmente para practicar deportes um, esos son los cleats los cleats una vez más van a tener un montón de subdivisiones porque básicamente cada deporte va a tener su versión de cleats o sea, ustedes van a poder comprar soccer cleats, football cleats, basketball cleats. Oh, sorry, no. En el caso de basketball, no. Esos serían basketball shoes. Um, baseball cleats, ¿sí? Y hasta para el golf. El golf incluso tiene golf cleats porque tienen unos um, picos, ¿verdad? Los zapatos para jugar golf. Entonces, eh, cleats, ¿sí? Ahí está. Luego está long or short sleeved. Esta es una sola, ¿sí? Long or short sleeved. Cuando hablamos de los sleeves, Así, sleeve, or, perdón, así o así, se refiere a las mangas. Si yo digo sleeve nada más, significa una manga. Si yo digo sleeves, son ambas. Pero si hablo acerca de long or short sleeved, esto se va a entender como eh, mangas cortas o largas. ¿sí? Long sleeves significa manga larga. Short sleeve significa manga corta. Así que también, ¿verdad? para que tengan ese dato, um, long sleeve o short sleeve. Sí. Si ustedes, por ejemplo, quieren um, comprar una camisa y en Estados Unidos, ustedes pueden decir, Oh, I want a, a short sleeve shirt. sí Short sleeve shirt. O sea, una camisa eh, formal, pero manga larga. Ok, a manga corta, perdón, manga corta. Ok, la siguiente, esto de acá, eh, les decía, los leggings o también conocidos como yoga pants. Estos son los que básicamente han venido a reemplazar en gran medida a los jeans. Y pues hoy en día casi nadie utiliza jeans, sino que solo estos yoga pants o leggings. Luego está también el caso del hoodie, ¿sí? El hoodie, una vez más, es otro de estos, um, digamos, de estas tendencias, ¿sí? Cosas que se utilizan mucho hoy en día. Eh, un hoodie básicamente es un sweater, pero con gorrito, ¿sí? Entonces ese es un hoodie. Cuando ustedes eh, utilicen esos, van a saber qué es, Ah, básicamente es un jurí es un suéter pero con gorrito y muchos de estos tienen digamos la capacidad hasta cierto punto de ser utilizados para practicar deportes o principalmente para correr entonces es algo que también eh, tienen los suris o sea que los materiales con los que están hechos en ocasiones son resistentes a los malos olores eh, producidos principalmente por el sudor entonces um, los juris verdad también eh, tienen como esa esa Calidad. No todos son así, se los digo porque yo tengo uno que ese principalmente es para el frío, ¿sí? O sea, el, el recubrimiento interno es más para el frío y, pues, en la viñeta misma, ¿verdad? Lo marca. De que no es recomendado que se haga ejercicios con él porque ese sí puede tender a, a guardar malos olores. Pero bueno, ¿alguna duda que tengamos, alguna cosa que no haya mencionado de ropa que ustedes quieran saber cómo se dice o alguna palabra que quisieran escuchar una vez más cómo se pronuncia? Como dice dice fajas fajas hmm, that's a good one fajas según recuerdo let me see uh, so uh, a ver principalmente se va a conocer como una strip pero existe otra fasting si sí, algunas personas hacen eso de lo del fasting entonces, y también, ¿verdad? Eh, va a poder entenderse así, ¿ok? Um, pero es lo más común, va a ser que se conozca como un um, sashes también, o sea, hay diferentes formas para referirnos a las fajas porque también así hay diferentes tipos de fajas, ¿sí? Por ejemplo, um, las fajas para, como para, para, para trabajar. Esos se conocen como belts. O sea, los que son como... como ustedes a veces han, se han fijado en las carreterías, muchos eh, utilizan ese tipo de fajas, ¿verdad? O las personas que andan en camiones o descargando así eh, bastante peso. Esos se conocen como belts. Luego están los, um, las fajas como, que se conocen como strips. Pero en este caso, los strips son, digamos, fajas más delgadas. O sea, fajas que en sí se utilizan como para marcar... Cierta parte del cuerpo. En el caso de algunas personas que les gusta como... Apretarse mucho en la cintura. O sea, pero solamente la cintura. Esas son las strips. Y luego están eh, los girdle, girdles. Sí. Los girdles. Estas son las fajas. Pero estas son las que se utilizan como... Como estilo ropa interior. O sea, las fajas que podrían utilizar para... Qué sé yo. Usar un vestido. Algo así. Entonces, esas son los... Um, los girdles. Sí. Pero... Ajá, son, o sea, en el caso de las fajas, hay como un montón de, de formas de decirlo, dependiendo del uso que va a tener. Pero ahí les mandé también ya lo del girdle. Muy bien, ¿alguna otra? Bueno, parece que no entonces, so let's move on and let's see here. We have colors. Sí. En el caso de los colores, ya les decía, no es algo que nos vamos a detener tanto, tanto tiempo con esto, porque en realidad considero que es algo que ya es bastante conocido, es bastante sencillo. So let's get right into it. Um, we have a nice way of establishing different colors in English. Because, for example, when you have a base color, a base color sería, ¿verdad?, el color base, ¿sí? el color eh, inicial. Um, those that cannot have variants are white and black because they are basically like the absolute colors. White, the absence of colors, and black, the combination of all, of all colors. But colors like brown um, can have variations. When we talk about variations, we mean colors that are a uh, downgrade or an upgrade. So, a downgrade or un color que sea más claro, sí, uh, que el brown, se va a conocer como light brown light brown then we have uh colors that are more intense than the base color than the basic brown we're going to know it as dark brown see sí. so brown is el cafe regular light brown sería el cafe claro and dark brown sería el cafe oscuro then we have colors that are absolute as for example the color beige there is no very vari variation for the color beige another color that is basically an absolute is the color aqua there is no like light like aqua or dark aqua that was that's going to be like a completely different um, definition uh, then we have por eso les digo los colores bases son como los colores más conocidos los que sí pueden tener estas variaciones verdad de claro y oscuro uh, pero luego colores más específicos como el caso del beige o colores como el uh, magenta fucsia o sea, ustedes no van a tener un fucsia claro, fucsia oscuro. El fucsia deberá ser fucsia. Ahora, eh, ¿cómo se dice fucsia? Se dice fuchsia. Sí, ¿Cómo se dice magenta? Se dice magenta. Entonces es bastante fácil, ¿verdad? La variación no es tan grande, al menos en colores como esos. Al menos en colores como esos. Entonces yeah, fuchsia y uh, magenta. Then we have uh, the color gray, which has two variants as well. We have light gray and dark gray. Otra cosa que también existe mucho en inglés es que se utiliza el, la utilización de, perdón, se utiliza la referencia de otro objeto, sí, o de un objeto específico para poder nominar un color. Por ejemplo, si en algún caso existiera una marca que, cuyo color sea directamente de verdad del amarillo, por ejemplo, ustedes pueden escuchar que alguien diga McDonald's yellow. Sí, entonces alguien podría decir algo así, ¿verdad? McDonald's Yellow, que sería amarillo McDonald's. Um, puede ser también, así fue también como nació más bien el color Navy Blue, ¿sí? que es el azul naval, es el color que en ese momento utilizaban las personas que trabajaban en la naval, ¿verdad? Y ahí es donde viene el Navy Blue, que nosotros en español lo conocemos como azul negro, pero en inglés es el Navy Blue ok, uh, okay, but then from the other palette, we have red. Red can have light and dark red. We have pink. Ahora el dark red si tiene tiende a tener nombres diferentes. Por ejemplo dentro de ellos se encuentra mi color favorito que es el burgundy. Sí, el burgundy es una mezcla entre el color café y el color rojo. Entonces genera verdad esa esa mezcla. So yeah, burgundy. But then uh, red can have light and dark. Versions. Pink. Pink can also have light and dark versions. Um uh, orange. It is possible to have an intense orange or a subtle orange. Esa es otra forma también de referirse a algunas variaciones de los colores. We have intense, que sería el color intenso, and subtle, que es como el color ahí tenue. Then we have yellow. Yellow can have a darker yellow and a light yellow. However, yellow, creo que este es el color que más tiene. Eh, como variaciones en cuanto a las referencias, digamos, de las cosas. Por ejemplo, alguien puede decir, um, York yellow, el yolk yellow se refiere a, pues, amarillo yema, um, el McDonald's yellow que ya les dije, uh, we also have, uh, what are the yellow, sun yellow, sí, y así, verdad, el amarillo es como el que más tiene ese tipo de variaciones que se hace, hacen referencia a otras cosas que ya contienen amarillo. Ok, then we have light green. Light green. That's another one. Light green. Then we have green, the base green, uh, dark green, once again. Ahora, en el caso del azul, tenemos el blue y el light blue. Para el light blue en español, no lo traducimos como amarillo, perdón, como azul claro, sino que se va a traducir como celeste. ¿Ok? Esa es una cosa bien importante. O sea, el light blue es el celeste. Y el blue, pues, es el. Azul regular, ¿verdad? Then we have um, dark blue. El dark blue pues es azul oscuro. Y dentro de estas categorías es donde se encuentra el navy blue. Y luego está el color purple. Sí. Ahora, basándonos en estos, como les digo, hay un montón de variaciones más que pueden existir. También están los colores eh, como más específicos, como el um, el color golden que es el que se utiliza para hablar acerca de cosas que son doradas, ¿sí? Golden. Then we have silver, que es el que se utiliza para hablar acerca de cosas que son plateadas. And then we also have um, copper. Copper es el que se utiliza para hablar acerca de las cosas que son cobrizas. Entonces um, está el rusted copper y hay un montón, ¿verdad?, de variaciones. Pero lo principal o los principales serán estos colores. De ahí en adelante, pues ya cada uno también, ¿verdad? Podrá averiguar cómo se dice el color de su interés en inglés. Porque, um, como les digo, los colores son un montón y casi que cada uno, a veces incluso dependiendo de la región donde se usa, se puede llegar a conocer de forma distinta. Porque, va, por ejemplo, el que a mí me gusta, el burgundy, en algunos lugares lo conocen como maroon, en, otro, otro, en algunos otros lugares lo conocen como oker. Entonces, eh, tiene, ¿verdad? Esas variaciones. Pero, por ejemplo, principalmente en California se conoce como burgundy. Pero en lugares un poco más clásicos, digamos, como Iowa, sería más posible que digan ochre, ¿sí? Y yeah, es básicamente similar al español, que es el ocre. Um, ¿Sí, Karen? Um, yo tenía una duda. Por ejemplo, uh -huh. para decir el azul, negro o negro... o Ajá, azul negro, se podría decir dark blue ¿O, o cómo sería en ese caso. Les decía que para el azul negro, el, el título que se utiliza es el navy blue, ¿sí? Navy blue, o sea, como azul naval, básicamente, navy blue. Entonces, que es uno de los colores más comunes y uno de los que también tienen como ese, ese nombre específico, ¿verdad?, marcado desde hace mucho tiempo, entonces es el navy blue. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengamos acerca de los colores en este momento? Y entonces para el celeste, yo he escuchado que a veces dicen sky blue, ¿no, no sería correcto? Mm, podría, pero no necesariamente. La traducción directa para el celeste es el light blue. El sky blue es más como hablar acerca del azul cielo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente sería lo más apropiado. O sea, al menos reconocido reconocido es el light blue. Puede hacer que el sky blue sea una variación que se esté circulando hoy en día, y quién sabe, en un par de uh, meses o años, sea reconocida también. Hablo reconocida por la, por la lengua, ¿verdad? Por la academia de la lengua inglesa. Eh, pero el reconocido es light blue directamente, pero igual, podría ser que en algún momento sky blue también lo sea. Um, pero de momento yo les aconsejo que para hablar acerca de cosas que sean celestes es mejor, ¿verdad? Pasarnos en el light blue que en las otras versiones que puedan haber. Okay, so let's move on, let's get to see a little bit about. Oh, wait, yeah, we had this conversation. However, this is to be for tomorrow. Oh, uh, no sé, creo que nos queda muy poquito tiempo para hablar acerca de los possessives, así que quizás, quizás nada más veamos esta conversación un poco. porque sí mejor mañana seguimos con los positives. all right so in this conversation we have a title as it's a disaster so yeah that's the title of the conversation and we have pat and julie as the two main people taking part in the conversation now this is the way it should go great our clothes are dry where's my new blouse what color is it it's white He's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's a problem. Is it's these new jeans? Whose are they? Oh, they're mine. Sorry. Muy bien. Entonces, tenemos, ¿verdad? Como les decía, dos personas, Pat and Julie, having a conversation. They are basically at a laundry, um, well, at a laundry place. And they are doing, sorry, they're doing their laundry. Um, the thing is that, básicamente, se dan cuenta que ya terminó, ¿verdad?, de, uh, de lavarse o de secarse la ropa. Porque Pat dice genial nuestra ropa está seca pero luego pregunta dónde está mi nueva blusa y Julie le pregunta qué color es Pat contesta es white o es blanca eh, Julie luego le dice aquí hay una celeste es tuya y Pat le dice no no es mía y luego después de un momento verdad dice espera sí es mía es un desastre y luego Julie contestaba, oh no, toda nuestra ropa está celeste. Luego, Pat le dice, acá está el problema. Son estos eh, pantalones, o bueno, estos pantalones vaqueros azules nuevos. Sí. O oh, it's, this new, it's this new blue jeans. Sí. Entonces se refiere a eso, ¿verdad? Pantalones vaqueros azules nuevos. Y luego pregunta ella misma. ¿De quién son? Sí, recuerdan que les dije anteriormente, ¿verdad? Whose, sí, whose, whose are they? ¿De quién son? Entonces Julie le dice: son míos, lo siento. Así que um, para que vean, es básicamente la forma en la que se desarrolla la conversación y de eso trata la conversación misma. Ahora, antes de terminar, me gustaría tener al menos a una pareja que sea voluntaria para practicar esa conversación. Y pues el día de mañana, al finalizar de la clase, vamos a estarla practicando ya todos. So right now, do I have, a, please, two volunteers to practice the conversation? Yeah. Okay. Karen, who is going to join Karen on the practice? Uh, so it yeah. means, oh, okay, thank you, Emily. So Karen and Emily, you might, you guys may start whenever you feel ready. No se ya. Ok. Great, great. Our clothes are dry. Where is my neighbor's? What color is it? It's white. Here are like blues. Here no. are like blue blues. Is it you? Is no, it's... no, it's mine. White, here it's my it's a disaster. Oh no, all our clothes are like blue. Here's the problem. Here is these new blue jeans. Walls are they? Oh, they're my Sorry, good, okay. nice, very nice. <laughs> okay, thank you, thank you. So yeah, that's as I said. That's basically how we are supposed, you know, to uh, practice the conversation tomorrow. Uh, for now, basically that is it. That is all that I had to offer you guys tonight. Um, so yeah, all that I have to say now is thank you very much for your attention and participation, and I hope I'll see you tomorrow again for the last class of the week. So bye bye for now, and see you tomorrow. Thank you. Okay. Bye bye.